Pregunta oral en pleno sobre informe de la Dirección General de Tráfico en el que se determinan 27 puntos denominados especialmente peligrosos, formulada por don Joaquín López Pagán del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el autor de la pregunta, señor López Pagán. Gracias, presidenta. Señor consejero, ¿qué medidas piensa adoptar la consejería respecto del reciente informe que la Dirección General de Tráfico ha emitido, en el que se determinan 29 puntos en las carreteras regionales, competencia exclusiva de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por ser lugares especialmente peligrosos? Muchas gracias, señor López Pagán. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor López, paso a contestarle. En primer lugar, no hay que confundir, es una cuestión terminológica que puede llevarnos a la confusión, pero creo que se ha producido en su pregunta. Que la confusión creo que ha tenido usted de entre puntos de concentración de accidentes, lo que usted ha llamado puntos especialmente peligrosos, con puntos de control de velocidad. Y le digo esto por lo siguiente. No aparece para nada en el informe que usted ha citado el carácter especialmente peligroso de dichos tramos. Es decir, que no viene referido a las características técnicas de la vía, sino que se corresponde con puntos donde se considera necesario aumentar la vigilancia sobre la velocidad de los vehículos. De los 47 puntos indicados en el informe de la Dirección General de Tráfico, denominado, por cierto, Informe sobre tramos y puntos de intensificación de vigilancia de la velocidad, que es como se llama ese documento, 27, ahí sí coincidimos, se corresponden a tramos de carreteras de competencia autonómica. Hay que destacar que dichos tramos no constituyen ni puntos negros, ni tramos tampoco de concentración de accidentes, sino que la Dirección General de Tráfico indica que se detecta un exceso de velocidad de los conductores, incumpliendo las normas de velocidad máxima legalmente establecida en cada tramo, no teniendo, por tanto, relación ni con las características ni con el estado de la vía. Y en este sentido, además, en tanto en cuanto indudablemente haya una sola muerte, jamás podrá haber nadie satisfecho, pero que los datos del año 2015 son, cuando menos, que invitan al optimismo. La variación de muertos en carretera en 2015 respecto a 2014 sitúa a Murcia como la primera provincia de España en la que más han descendido los siniestros mortales y la segunda comunidad autónoma, según el baremo que miremos, en el que más han descendido. En concreto, han bajado un 39,5% los decesos producidos por esta situación. Estamos hablando que 43 víctimas en el año 14, 26 en el 15. Insisto, mientras haya un solo muerto, nunca será motivo ni de satisfacción ni de darse golpes en el pecho. Pero, de forma modesta, estamos avanzando en el objetivo que, indudablemente, es muertes cero en las carreteras. Gracias. Muchas gracias, señor Bernabé. Señor López Pagán. Gracias, presidenta. Mire, yo me hago eco de lo que la Dirección General de Tráfico, en su página web, refiere. La terminología que utiliza, en concreto, es la de los denominados puntos especialmente peligrosos para circular. Y mire, no son 25 en concreto en la región de Murcia, porque son 31 en el año ya 2006 los puntos que identifica la Dirección General de Tráfico, en donde efectivamente establece que el número de accidentes con víctimas, en lo que se habla es puntos especialmente peligrosos, también denominados puntos negros por la propia Dirección General de Tráfico, a partir de accidentes con víctimas, en donde se ha producido en el tramo de vía que corresponda al menos 3 o más accidentes con víctimas, que es en la calzada en concreto perteneciente a la red de carreteras. Y efectivamente esto no es una definición que yo haga, sino una definición que hace la Dirección General de Tráfico, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno más allá de echarle la culpa a la oposición por las enmiendas que presenta? Que ya me adelanto yo. Pero le vuelvo a decir, los datos son los que son. De los 31 puntos que la Dirección General de Tráfico identifica oficialmente, resulta que 25 son carreteras de competencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por tanto, como yo entiendo que el Estado tiene que responder de lo suyo, pero a mí no me toca pedirle responsabilidades al Estado aquí, y sí
responsabilidad y sobre todo saber qué vamos a hacer pues con esos 25 puntos de las carreteras de la región de Murcia que se están viendo afectadas por esas situaciones que efectivamente pueden y responden a diversas casuísticas, efectivamente puede ser puntos peligrosos por el exceso de velocidad, pero también se identifican por la Dirección General de Tráfico en los estados de los tramos de carreteras en mal estado. Y yo le puedo identificar carreteras que en la región de Murcia siguen en mal estado, en donde se producen accidentes de forma reiterada, y reiterada me refiero, accidentes más de lo normal, incluso algunos con víctimas. Como la preocupación la compartimos, y lógicamente lo que queremos es saber qué vamos a hacer para solucionarlo, es el objeto de la pregunta, sin mayor interpretación de lo que decimos. La Dirección General de Tráfico es la que nos ha dado los datos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Pagán. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor López, usted, como siempre, persona sabia, sabe que ha metido previamente la pata y, por tanto, dice, no le eche la culpa a las enmiendas. Si estamos hablando de que las carreteras están en mal estado, ¿por qué reducen ustedes en más de un 40% el presupuesto de conservación con sus enmiendas? ¿Por qué? ¿Por qué? Si había 4,9 millones de euros para 3.000 kilómetros de carretera, que es una magnitud manifiestamente insuficiente, ¿por qué lo dejan en 2,9? Incluso dejando en cero la conservación del sector de Cartagena y el sector Mula con todos los municipios, enmiendas me refiero, o el de Murcia, reducido en un 40%. Insisto, creo que son cuestiones que hay que ponderar y hay que mirar. O el capítulo de seguridad vial, donde ha desaparecido la partida del 500.000 de euros para contratos menores de seguridad vial, que sirven para eso, de que cuando hay un accidente y se rompe una señal o se rompe un quitamiedos, una bionda, o hay aceite o combustible en la carretera y hay que echarse rim, sirven para eso esas partidas. Tenemos muy poco dinero para carreteras, lo hemos hablado muchas veces en esta Cámara. No lo bajen más todavía, porque si no va a ser muy difícil que alcancemos unos parámetros dignos. E insisto, lo que había ya era más que justo, con lo que ha quedado es manifiestamente insuficiente el poder actuar. Hablemos de cara al 16, a ver si conseguimos consensuar unas partidas dignas para que las carreteras de la región estén en el mejor estado posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero.